Integrantes de las Guardias Comunitarias de Buenavista, Tomatlán, entregaron a personal de la Procuraduría General de la República a 21 personas que mantenían retenidas y a quienes acusaban de realizar actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, los 21 ciudadanos fueron trasladados en el interior de una unidad de la Policía Federal de las llamadas Rinoceronte, desde la localidad de Felipe Carrillo Puerto hasta las instalaciones de la PGR en Morelia. Los 20 hombres y una mujer permanecen en calidad de presentados hasta que el Ministerio Público de la Federación determine su situación jurídica, no serán trasladados hasta la Ciudad de México.